Las autoridades filipinas trabajan para restablecer servicios básicos y reconstruir infraestructuras dañadas en las zonas afectadas por el tifón Haiyan, cuyo balance provisional de víctimas se situó hoy en casi 4.000 muertos. Según el gobierno del país, ya han restablecido el agua corriente en la ciudad de Tacloban, una de las más afectadas por el tifón, y las principales carreteras de la localidad han quedado libres de escombros y desperdicios. Esto, aseguran las autoridades, facilitará aún más la entrega de agua y comida a los más necesitados de Tacloban. Según cifras del gobierno filipino, más de 400.000 personas ya han recibido esta ayuda. Sin embargo, las ONGs de la zona apuntan a que aún queda mucho por hacer en Tacloban y que los residentes de la ciudad siguen necesitando de la ayuda de la comunidad internacional. Desde Manila, informó Helen Cook para la agencia EFE.